¡Sujétate! ¡Nathan! ¡Se están acercando! Sí, ya sé, ya sé. ¡Bueno, acelera! Sam, voy lo más rápido que puedo. Nathan. Nathan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes estar cansado de los sermones y yo de dártelos. Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, esa es la raíz del problema. No entiendo por qué soy el único castigado. Porque tú empezaste la pelea. No me devolví a mi libro. Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto. Tú eres el culpable aquí. Eso no le da derecho a quitármelo. ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? No era solo por el libro. ¿Y por qué fue?
Nada. Lo diré al confesarme. No importa lo que haga. Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano. Una pena. Sam. Te veo. De vuelta en acción. ¡Wow! Muy resbaloso. ¿Debemos cuidar de niños así? Mientras tanto, todo el resto de los niños no tiene quien los cuide. ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión. Bueno, no estoy listo para darme por vencido. No puede perdonarlo siempre. Mire, hablaré con él en la mañana. ¿Sí? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana Catherine. Debo llegar a esa ventana. Vamos. Muévase, hermana. ¿Hermana Catherine? Oh, rayos. Oh. Hermana Catherine, olvidé mis llaves otra vez. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. Ya casi. ¿Sam? ¡Oh! Aprende a cuidarte la espalda. Está bien. Ay, es bueno verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio, otra vez? No es nada. No ibas a meterte en problemas. Pero él habló mal de nosotros. ¿Y? Dijo que papá nos dejó aquí porque somos basura y mamá está en el infierno. Nathan, nomás lo dicen porque te molesta. ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo. Tú no lo harías. Haz lo que digo y no lo que hago. Ten. ¿Te resfriarás?
¿Y qué haces aquí de todas formas? Si las monjas te ven, llamarán a la policía. Tengo algo para ti y no podía esperar a Navidad. ¿Qué? Está fuera. ¿Y lo de no meterse en problemas? Esta es una excepción. Buen salto. Vamos, ven, dame la mano. Dios, no pesas nada. ¿Las hermanas te dan de comer? El lugar parece vacío. ¿Dónde están todos? En alguna clase de retiro. Cielos, recuerdo esos. ¿Cómo está el padre Duffy? Es el único tipo decente aquí. Ven a saludarlo. No, no necesito la culpa. Por aquí. Fue fácil. Vamos. No la apoyaste. Yo sí lo hice. Al menos creo que lo hice. No, no importa. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Solo sígueme. Mira esto. Wow. ¿Y ahora? Iremos por arriba. ¿Hiciste esto antes? Una o dos veces. Aquí, vamos. Tu turno. ¿Y qué estuviste haciendo? Trabajando, más que nada. ¿Aún sales con esa chica? Oh, ¿quién? ¿Crystal? De vez en cuando. En este momento, no. Bien. ¿Sin valor? ¡No hay gloria! ¡Wow! ¡Wow! Oye, no lo pienses. Puedes hacerlo. Sí, no es nada. Quédate conmigo. Es genial, ¿no? Sí, totalmente. Hey, por aquí. Te sigo de cerca. Hey, aquí viene un salto. Bien. Bien fácil. Ups. ¿Fue un pecado? Creo que es un pecado. ¿Listo, Tarzán? Sí. De acuerdo, adelante. Sube el campanario. Vamos. No puedo saltar tan alto. Solo rodea la esquina. Buena vista, ¿eh? Sí.
No está mal. ¿Alguna vez subiste aquí? ¿Este techo en particular? No. Pero sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos. Espera aquí y obsérvame. Puedes hacerlo, Nate. Bien, adelante. ¡No lo pienses demasiado! ¡Mierda! ¡Me tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo logré? Sí, claro que sí. Por aquí. Sígueme. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú vas primero? ¿En serio? Sí, en serio. Te seguiré. Eso es, Nathan. Bien. Allá vamos. ¡Wow! Bien. Muy bien. Tú primero. Sin problemas. Salimos. Muy bien. Mira esto. ¡Wow! ¿Es la de 250? ¿250? ¿Qué estás diciendo, no? 500 centímetros cúbicos, dos cilindros. Vaya. Sí. ¿De dónde la robaste? ¡Ey! Es un golpe bajo. Pero quiero que sepas que he cambiado. La compré con mi propio dinero. Vamos, súbete. ¿Qué? La única vez que hiciste algo así fue para compensarme por algo. A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Bien. Hay un trabajo. Paga bien. Muy bien, pero me iré de la ciudad por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Como un año. A lo sumo, y luego volveré antes de que te des cuenta, ¿sí? Vas a abandonarme. Vamos, no seas tan dramático. ¿Qué? ¿No bastó con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera, hago esto por ti. El dinero que ganes será para ambos. Y en unos años, cuando salgas... ¿En unos años? Llévame contigo. Apenas puedo mantenerme. Ayudaré. Sé que odias estar en el orfanato. No tienes idea. Sí, pero es lo mejor para ti ahora. ¿Sí? Solo tienes que confiar en mí. No es justo. Hey, nada en nuestras vidas ha sido justo. Pero aquí estamos, ¿cierto? Sí. Bueno, sabes, la moto no era la única sorpresa. Supongo que ahora tendría que contarte. ¿Qué? Las cosas de mamá. Todo lo que vendió papá, rastreé al comprador. Si lo dices para hacerme sentir mejor... No, lo juro. ¿Dónde? Del otro lado de la ciudad. ¿Qué dices si vamos a recuperarlas? ¿A robarlas? No es robo, si en principio eran nuestras. Seguro que la policía no piensa de ese modo. No nos deben atrapar. ¿Listo para esto? Claro. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que hacer algo mejor que eso, amigo. Acabemos con esto. Vamos. ¡Rápale el brazo! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Golpéalo!
¿Te gusta esto? ¿Eh? ¡Bravo! ¡Mata a este tipo! A ver cómo te sales de esta. ¡Dale en la cara! ¿Qué tal esto? ¡Idiota, suéltame! ¡Lárenmelo! ¡Elimínalo! ¡Te lo devuelvo! ¡Lucha como un hombre! Muy bien. ¿Tú lo pediste? Te tengo. ¡Puedes hacerlo! ¡Toma esto, pendejo! Esto es por meterte con nosotros. Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Sí, Gustavo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Quítate! ¡Ya basta! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Cierren este lugar! ¡Todos! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¿No peleábamos? ¿Verdad, pequeño? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! Avísame cuando crezcas y subas a la montaña rusa. ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? ¿Eh? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando. Diviértete. Lo haré. ¡Gracias! Arriba. Ah, viejo, estaba soñando algo hermoso. ¡Ey, ey! ¡Ya! ¡Tranquilo! Muy bien, cálmate, por favor. No me dejes aquí adentro de nuevo. Es por tu culpa, pendejo. ¿Podría darme una ducha? Cállate. Sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina. Buen día, chicos. O es de noche, es difícil saberlo aquí abajo. Oye, idiota, sube la escalera. Esos dos tienen todo. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. ¿Una semana? Son tipos generosos. Qué bueno verte. Mucha luz. Y humedad. Bienvenido a Panamá. ¡Hey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Hey, hey! Tranquilízate. Parece que tienes admiradores. Sí, mi ferviente público. ¡Vamos! ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Hablo tu mismo idioma, ¿sabes? Espera, ¿qué dijiste? Pronto lo sabrás. Te lo advertí, pero no escuchaste. ¿Qué estás mirando? Nada, amigo. Atrás. De este lado. Bien. ¿A dónde me estás llevando, eh? Ya verás. Sí, no es para nada sospechoso.
Hey, esto no se parece a la oficina del director. A la izquierda. Sí, estoy en eso. Por allí. ¿Por aquí? Aquí estamos. Muy bien. Oye, ¿me quitarás las esposas? Quiero una parte. ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá, quiero una parte. Por favor, Vargas, el trato era solo ayudarnos a entrar y salir. ¿Solo? Arriesgo mi pellejo por ustedes. Sí, y Rafe te paga mucho por la molestia. Sí. Pero no lo suficiente. Te dijeron que no abrieras eso. Sí, y también que no aceptara ningún soborno, que no trajera a nadie aquí y que no golpeara a mi prisionero. Pero ya ves. Bien, pero ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación del capitán Henry Avery. ¿Sabes quién es? Era un pirata. El pirata que realizó el mayor robo de la historia y escapó con el botín. Lo investigué. Genial, ya más puedes... de 400 millones de dólares en oro y joyas. Todo de un solo barco. El Gunsway. Sí. Conozco bien la historia. ¿Quieres ir al grano? Ocupo la celda más alta en la prisión de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día consigas llegar hasta este infierno de lugar. Cargues mi cruz y descubra la riqueza del paraíso. ¿Qué? ¿Qué quieres? Las riquezas del paraíso. Ay, cielos. Es una metáfora. No. Tú y tu amigo no pagaron para entrar a este lugar infernal en busca de una metáfora. Quiero una parte. Bien. ¿Sabes qué? Déjame subir y revisar bien la celda. Si aún hay algo ahí luego de 300 años, lo discutirás con Rafe. Ah, vamos. Carta. Por favor. ¿Cómo llegarás ahí arriba? Trepando. A menos que tú quieras hacerlo, ya que quieres una parte. Trata de no morir. Sí. Ese es el plan. Hey, ¿trajiste lo que te pedí? Sí. La escondí allí, debajo del banco de trabajo, junto a las cajas. Aquí vamos, facilísimo. Bingo. Ahora sí. Muy bien, con esto debería poder. Ay, esa es la celda. ¿Cómo puedo llegar arriba? ¡Aquí vamos! Podría deslizarme por allí y engancharme en ese poste. Cuando Sam se entere de esto.
hacia adelante y hacia arriba. Bien, debo encontrar la celda más alta. Al menos Burns tuvo una buena vista antes de su ejecución. No iré por aquí. Es difícil creer que había docenas de piratas encerrados aquí, esperando la horca. Bien, ¿hacia dónde? Cielos, y pensaba que la prisión moderna era mala. Increíble que el lugar siga en pie. Los españoles sí que sabían construir prisiones. Me pregunto cuántos piratas murieron aquí. Bien, no voy a mentir. Esto es bastante increíble. Ah, amigo, Sam se lo está perdiendo. Aquí vamos. La celda de Burns. Celda. Más bien una suite. Bien. ¿Por dónde empezar? Todas estas líneas y marcas deben significar algo. El sol y la luna, símbolos de alquimia para oro y plata. Un segundo, vi algo como esto en la carta. Ah, bien, eso es parte del símbolo. Ah, ahí está la otra mitad. Bueno, entonces... Ahora sí. Bien, tengo los signos del zodíaco. El Sagitario... y Escorpio. Diez y dos, X y doble I. Digna factis requipimus.
Creo que es todo. Bien. Hora de volver. ¡Vamos! Cuidado con ese primer escalón. Hacia abajo. ¿Ahora qué? Hacer eso. Ahí va mi hombro. Ahí está Vargas. Quiero una parte. Quiero una parte. Una patada. Ahora sí. Volviste. ¿Qué hallaste? Drake. ¿Qué? Limpiaron el lugar. Si había una pista allí arriba, no pude hallarla. ¿Seguro? ¿Buscaste en el lugar correcto? Sí, tal vez pasé algo por alto en la carta. Pudo haber otra torre que colapsó hace siglos. Sí. Oye, ¿sabes si hay planos del lugar? ¿Planos técnicos? Tal vez. Hay muchos archivos viejos. Sí, bien, bien. Estuve a revisarlos, a ver qué puedes descubrir. Mientras, yo hablaré con Sam. Es experto en Avery. Tal vez él pueda entender todo esto. Sí, revisaré los archivos. Sí. Voltea. Sí. Bien. Luego de hablar con él, ve a buscarme. Ok. Gringo, si te atrapo peleando una vez más, una semana en el pozo. Qué gran actuación, Vargas. Casi como la mía. ¿Qué puedo decir, eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. Cielos, qué paliza te dieron. ¿Estás bien? Sí, son los gajes del oficio. Vamos. Espera, espera. No me dejarás en suspenso, ¿sí? Tenías razón. No, teníamos razón. Debemos hallar a Rafe. Rafe. No, no empieces, ¿sí? Ay, por favor. Tú lo dijiste. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Ahora, ¿ese ricachón idiota aparece en escena? ¿Cuánto hace que intentamos entrar? Teníamos pistas. No, mentira. Ni una. Te guste o no, sin Rafe, sin Vargas, no estaríamos aquí. Hablando de Vargas, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Te dejó entrar a la vieja prisión? Sí, sí, lo hizo. Después de leer la carta. ¿Y qué tanto sabe? ¿Cómo para querer una parte? Mierda. Rafe, si alguien más se entera de yo esto... Yo hablaré con Vargas, no te preocupes. Ahora concentrémonos en cosas más importantes. Está bien. Busquemos un lugar más privado.
Sí. Bien, estamos solos. Bien. ¿Y qué tenemos? Mierda. Hey. ¿Puedo? Ten cuidado, ¿sí? Madera con oro y plata incrustados, artesanal. Está hueco. ¿Por qué uno de los hombres de Avery se molestaría en ocultar un crucifijo barato? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. No es Jesús. Sí, tienes razón. Sin corona de espinas, está atado a la cruz. Pero si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. Oh. Digna factis recipimus. Recibimos... Recibimos lo que nuestros actos merecen. Mírate. La ventaja de crecer en un orfanato católico. Es San Dimas. Sí. El ladrón penitente. ¿Cuál es la conexión? Chicos, hagamos de cuenta que no iba a misa los domingos. Bien. En la crucifixión, Jesús estaba entre dos ladrones, ¿sí? Uno de ellos se burlaba de Jesús. El otro, este, era penitente. Él aceptaba humildemente su castigo. Y Jesús se lo llevó al paraíso. El ladrón penitente. Sí. ¿Qué? ¿Lo resolviste? Hay una catedral de San Dimas en Escocia. A Avery se lo vio por última vez en Escocia. No puede ser coincidencia. No. Saben, tenía mis dudas sobre ustedes, pero... Busquemos a Vargas. Salgamos de este lugar. Oh. ¿Adivinaré, es el sujeto con el que peleaste? Ah... No sabía que tenía tantos amigos. Le dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿sí? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¿Y sabes qué? Tú no te metas. No, no, está bien. ¡Ah! Espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. ¡Alíñense! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Tienes cosa de contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalos a su celda! Me trae los gringos a mi oficina.
tú. Déjanos. Déjanos. Te tardaste bastante. Casi nos matan. Aún podrían. Vargas, ¿en serio? Ah, no encontré nada. Debe estar en otra torre. ¿Y bien? ¿Qué puedo decir? Soy católico. Siempre llevo una. Gracioso. Ey, 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 mira. No vale nada, ¿sí? ¿Creen que soy idiota? Bien, tu idea es renegociar, entonces deja de actuar como un matón. Ahora baja el arma. Gracias. Podemos darte un 10%. La mitad. Hacemos casi todo el trabajo. 20. No lo hallaría sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Les parece justo? Creo que puedo aceptarlo. Sí, claro. 400 millones dividido 4. Creo que tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. ¿Y si vuelve a traicionarme? Ya está. ¿Estás completamente loco? ¿Quieres averiguarlo? ¡Abraham! Hey, ¿qué haremos aquí? Seguimos con el plan. ¿Esto era parte del plan? Solo síganme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Rafe, ¿a dónde vamos? Al faro. Vargas dijo que el bote está justo debajo del faro. ¿Pero hacia dónde? No lo sé. Saldremos y lo averiguaremos. ¡Sin salida! ¡La ventana! Nathan, dame una mano. ¡Rápido! ¡Ahora! ¡Está abierta! ¡Lo logramos! ¡Disparamos! ¡Vamos! ¡Ay, no veo el faro! Ahora sí escapemos de los guardias. ¡Por aquí! No, esperen. Por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Deténganlo! ¡Mierda! ¡Está trabada! ¡Muchachos! ¡Podemos trepar por aquí! ¡Mierda! Otro callejón sin salida. La salida de incendios. Nathan, ayúdame a subir. ¡Vamos, Sam! ¿Listo? ¡Vamos! Sí, después de ti. ¡Por los techos, díganme! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Vamos, fuera! ¿En serio? Muy bien. ¡Nathan! ¡Despejemos el lugar! Debemos alcanzar a Ray. ¡Rápido! Creí que confiabas en él. Así es. Hasta cierto punto. ¡Hay una ventilación aquí! ¡Empujemos! Va a irse sin nosotros, ¿no? ¡No, si nos apuramos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¿Dónde coño se fueron? Está
Están por todas partes. Estaremos bien, avancemos. Bien, ya está despejado. ¡Maldición! Este lugar es un laberinto. Parece como si no quisieran que nos fuéramos. Luego de esto, evitemos las prisiones. ¡Hola, amigo! ¡Hey, Rafe! ¡Qué bueno verte! ¡Haz bajar esa escalera! Estamos cerca. ¡Ahí está el faro! Lo dije. Sigamos el faro. No salimos todavía. Así es. Sigue buscando por allí. No los escuches. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Y no dejes! ¡Asiste! ¡Sam! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos, la mano! ¡No! ¡Sam! Debemos seguir. No, no, no. Aún sigue allí. ¡No, murió! ¡Vamos! El bote está detrás del muro. No. No, no puedo. No puedo dejarlo atrás. ¡Nate! Tu hermano murió. O vienes o corres su suerte. No. Como quieras. No, no. Mierda. Dios. Bien, tengo que salir de aquí. Sam. Ya voy, ya voy. Debo avanzar.